Pues yo soy casanareña, hija de un gran militar. Mi papá ya murió. Él no le gustaba que yo me metiera a la política, pero a mí me ha gustado desde pequeña. Yo me volaba para hacer política desde pequeña y le he ayudado a todos los políticos. Tengo 62 años y de toda la política que le ayudó en el y quedé huérfana de mamá y papá en el poder de Alirio Barrera cuando él y fue gobernador con su señora esposa Marisela. Ellos me dieron mi casa y nos dieron a mucho. Él me ayudó, me metió a trabajar y ahorita me encuentro trabajando por medio de él y en el poder de Salomón. Por eso los admiro. Mi Dios les ha dado una luz. ¿De qué vive usted? ¿De qué vive usted? ¿Cómo? ¿De qué vive usted? ¿Cuál es su actividad? ¿Qué realiza? Pues yo por el momento pues dejé yo era estilista profesional y tenía mi salón de belleza, pero desde que me metí a la política, desde el periodo de Alirio Barrera y conocí a la doctora Marisela, porque es el que ha ayudado y Casanare lo tienen como un pesebre, porque los pueblos ni siquiera eran pavimentados. ¿A qué se dedica con ellos? Yo me dedico porque yo sé que mi Dios, yo no quiero, me dedico con ellos porque ellos me han dado la mano, me dieron mi... ¿Me pagan a usted por alentarlos a ellos? ¿Que si me paga por qué? Por alentarlos a ellos, por darles apoyo. ¿Es agradecimiento hacia ellos? Pues un agradecimiento y sobre todo por Casanare y además ellos son Casanare. ¿Usted cree qué rico tener nosotros Casanare cerebros grandes que digan donde uno vaya quién es el gobernador? Un casanareño. Que... Para finalizar, ¿nos podría regalar un grito? Claro. ¡Viva Marisela! ¡Mujer que ha luchado, que tiene a Casanare con el corazón alegre y con grandes producciones! ¡No queremos que se pierda esa alegría y esa producción que hay! ¡Porque ellos la han formado con Alirio Barrera y tienen la luz! ¡Por eso queremos que sigan la gente para que no se tiren a nuestro Casanare! ¡Esa es Marisela, la gobernación!